¿Qué hubo, mi gente? Pues, ¿qué creen? Estamos en Somoto, pero exactamente no solo en Somoto. Me vine con Abraham Moreno porque vamos a hacer un vlog aventurero, Moreno. Así es, en el cañón de Somoto. Sí, nos vamos a ir. Primera vez que voy a hacer un vlog donde van a andar bastantes personas porque la mayor parte pues camino solo. Pero esta vez nos vamos con Abraham Moreno. Vamos a ver si nos encontramos algunos conocidos, ¿verdad? Algunos por ahí. Algunos conocidos por ahí. Y vamos a ver cómo está el cañón de Somoto. Yo no conozco, ¿vos conocés? Primera vez que voy. Vamos a ver cómo nos va, cómo está el ambiente. Vamos a ver si bañamos un poco y llevarles imágenes inéditas. Porque Nicaragua es de acachimba. Ok, empezamos los primeros 2 kilómetros para llegar al cañón de Somoto. Y aquí voy en compañía de estos chavalos, chavalas. Me encontré al Chele. Entonces, Chele, ¿qué andas haciendo aquí por Somoto? Ya no sabes, plantalón. ¿Pero qué onda? ¿Estás listo para esta gira, Chele? Listo, ya no sabes, yo ando listo. Ya está listo. Bueno, pues el clima está terriblemente caluroso. Vamos a ver hasta dónde aguantamos. La ventaja es de que, como vamos con nuestro chalequito, sabemos de que vamos a ir a pura agua. No sé si está hondo, no sé nadar, pero espero que les guste esta travesía de mi diacachimba desde Somoto. Pútala, pareciera que me ha hartado uno, 3 o 4 nacatamales. Voy requete contrapesada, pero el clima está salvaje. Yo pensé que iba a ser un calor terrible, pero no, nada que ver. Y pues la mayor parte de turistas van adelante. Nosotros somos los haraganes que no aguantamos, pero seguimos acá, ya que chimba. Parte de ahí es la formación del río Coco. Lo que es el río que viene de la derecha se llama río Comalinas en Honduras, en San Marcos de Colón. El río que viene de la izquierda, detrás de la roca, se llama río Tapacalí, nace en San José de Cumapa, la parte más alta. Entonces, el río Coco nace en ese punto, de ahí del punto que nace a donde termina, a 680 kilómetros, en el mar en Cabo, gracias a Dios, en el Atlántico Norte. También tenemos la aduana de Honduras, la Casa María, y tenemos la aduana de Nicaragua, las dos antenas. Y ya aquí vamos a iniciar el tour en esta parte ya, la Piedra de Rapper. ¿Cuánto nos podemos tardar nosotros? Unos 15 minutos a llegar a la Piedra de Rapper, ya iniciando el tour en el cañón. Pues ya estamos llegando al inicio del donde es el cañón de Somoto. Decirles de que lo que hemos visto hasta el momento se ve muy, pero muy de acachimba, y esperamos de que les guste a ustedes y que les encante también, porque se ve tuani la gira. Tengo miedo que me salga una culebra aquí, me pique, ¿no? Bueno, pues él tiene miedo a las culebras y yo sigo de aventurero. Bueno, amigos, nos encontramos en a inicios de el tour de Somoto. ¿Qué les parece el recorrido hasta ahorita? Bonito, súper bonito. Super tuani. Sí, bien tuani. Y falta lo mejor, dicen. Qué bien. Sí, así que. ¿De dónde son ustedes? Quebec. Quebec. De Kansas. Sí. Canadá. Canadá. Quebec.
Quebec. Puro Quebec. Quebec, Canadá. Canadá. Ahora viene lo de Acachimba del blog. Vamos a navegar el cañón de Somoto. ¿Cómo lo ven? Tatuani, aquí está brutal, loco. Los invito a que vengan aquí al cañón a disfrutar. ¿Qué onda? ¿Cómo te sentís la gasolina? Salvaje, no, a la adrenalina la ando pesando, compadre. Apenas ando calentando los huesos, ya sabes cómo es la onda. Pero está listo para el reto. De coraza, lo vamos a tirar. Dale, pues estamos a ver que te tires ahí, pues dale. Vamos con vos, pues. Continuamos, andamos nos flotando. Metimos a cuántos pies, a unos 20 pies. A unos 20 pies, sumergiendo aquí en el cañón de Somoto. Está Tuani la aventura. Vénganse, vénganse, muchachos. Está cerquita, está cerquita. ¿Dónde viene? Costa Rica, San José, Costa Rica. ¿Qué le parece el tour? No, súper bonito, ¿sabes? Muy chuzo. Invitar a la gente de Costa Rica que venga a hacer este tour al cañón de Somoto. Maravilla. Cuenta la leyenda de que el Chele se tiró de la peña. ¿Se ha tirado de esa altura? Ya llevo como unas 50 veces. ¿La primera vez le dio miedo? Sí, tenía mucho, pero ahora ya me siento adaptado, ya no hay miedo. Sí. Pues estamos llegando casi al final del tour. Decirles de que está de Acachimba el cañón de Somoto, incomparable e inigualable con otros lugares de este tipo en Nicaragua. Decirle a todos los turistas nacionales y extranjeros que visiten el cañón de Somoto. Está bestial, bestial, bestial. Precios accesibles. Los guías se han portado de Acachimba. Les digo que nunca en mi vida había nadado como lo hice hoy. Tuve miedo de ahogarme porque nunca había tenido una experiencia de andar en aguas de 18 metros de profundidad.
pero bestial, bestial. Nos vemos en la cabaña de Agachimba. Continuamos. Hola amigos, llegamos al final del videoblog de esta semana. Quiero agradecerle a Cabañas Gabriela y el Cañón de Somoto. Se portaron de Agachimba, una atención número uno, ok. Estuvo de lo mejor, la comida salvaje, los guías se sacaron 100, se portaron bien. También quiero agradecerle a Abraham Moreno por la invitación, al Chele, Félix, de quien esta vez no nos sentimos robados, que nos fue muy bien. También agradecerle a las personas que nos acompañaron, a nuestros amigos de Costa Rica, Pura Vida, se portaron tuani. También a los chicos de Quebec, de Canadá, también se portaron tuani. Y también decirle de que a partir de ahora también tendré otro segmento en mi canal que se llama 25 preguntas a, y que va a estar muy de Agachimba. Espero que les guste y nos vemos en más giras, porque Nicaragua es super tuani, mae. Vos y yo venimos de la misma dimensión, una combinación.